tarde visitamos el Museo Palmero de Almodóvar del Campo y después estaremos en directo en el Mesón Gallardo Vizcaíno, donde degustaremos unos platos muy típicos de la zona. Así que ya saben, si quieren estar con nosotros, acompáñenos en directo unos minutos aquí en Castilla-La Mancha en vivo. Vale, bueno, nos vamos ahora, atención, a conocer a uno de los grandes pintores de nuestro siglo. Bueno, si les digo que nuestro país no es muy conocido, se lo pueden creer, ¿verdad? Pero que en otros países como Alemania, Italia, Bélgica es muy conocido. Se trata de Palmero, nacido en nuestra región, en Almodóvar del Campo, y es mundialmente conocido por sus caballos de la luna. Sí, sí, qué bonito. ¿Se imaginan de qué puede ir la historia? ¿De qué puede haber en esa casa museo? Bien, pues sus hijos y sobrinos mantienen su museo particular que nos va a mostrar esta tarde nuestra compañera Lara. Nos adentramos en este museo para conocer más sobre la vida y la obra del maestro Palmero, excelente pintor ya fallecido y personaje ilustre de Almodóvar del Campo. Esta tarde lo conocemos de la mano de su hijo Roberto. Es un autorretrato de mi padre del año 62 o 63. Sí. Está hecho en una sola sesión, en un momento de nervios porque no sabía dónde estaba mi hermano, que estaba en una exposición en Bruselas. Estaba el hombre pues muy nervioso, muy enfadado. Se fue al cuarto de baño, se puso delante del espejo y en unas horas lo hizo. Y creo que la habitación en la que nos encontramos ahora mismo tiene mucho significado para vosotros, muy sentimental, ¿no? Pues justamente en este espacio en el que estamos es donde nació mi padre. Por eso está aquí, por una parte, un retrato de mi abuelo Jesús, el padre de mi padre, junto con este otro cuadro de su madre, de mi abuela Teresa. La facilidad y rapidez de Palmero con el pincel o el lápiz no tuvieron nada que ver con las dificultades a las que se tuvo que enfrentar desde muy pequeñito por su amor a la pintura. Mi padre, que nació en 1901 y desde que tenía 6, 7, 8, 9 años, decía yo quiero pintar, dibujaba. Nadie le entendía entonces, decían que era una locura ser pintor, y fue tal su empeño y su habilidad y lo que veían, la facilidad que tenían, que con 12 o 13 años lo mandaron a Madrid, con 14 años creo, ya ingresó en la Escuela de San Fernando. Mi padre dominaba, por una parte, el dibujo, dibujaba extraordinariamente bien, como se puede apreciar, por ejemplo, en este cuadro. Este es un cuadro, el cual tiene un dibujo sobre la base y está pintado sobre el dibujo. Si te fijas en la cabeza, pues raya el hiperrealismo. Y por otra parte, con el dominio de paleta que tenía, este cuadro es absolutamente impresionista. Me parece que a mí esto me suena de algo. Pues te tiene que sonar. Si has estado en el Museo del Quijote de Ciudad Real, habrás visto el cuadro. Este es el dibujo que sirvió de base para hacer el cuadro del mismo tamaño que está en el museo. Y es un cuadro que se realizó pues cuando tenía mi padre, es del año 1920, cuando tenía 19 años. Pero fue mundialmente conocido por sus famosos caballos de la luna. Es muy representativo de la última etapa, es una temática de caballos en azules, con la complejidad que tiene el tratamiento de los blancos con esos azules, que para lograr ese tono había que hacerlo con una pigmentación. Y eso de tener un padre pintor tiene también sus beneficios, porque ¿quién está aquí representado? Pues este soy yo. Este es un retrato que me hizo pues aproximadamente en un par de horas, escasamente. Diferentes estilos, como estos óleos sobre tabla de los años 50. Como decías, viajó mucho y, por ejemplo, este cuadro que tenemos aquí representa un poco estos cafés, estas tertulias que había en Madrid, pues, ¿no? Estas tertulias de Madrid, que mi padre las vivió, en fin, bastantes de ellas. Representa una serie de personajes famosos. ¿Y este cuadro que estamos viendo también es muy especial? Pues este cuadro lo hizo mi padre de una serie de bocetos que sacó en Bruselas en el año 60 y que estaba allí porque le hizo para la boda de Fabiola, la reina de Bélgica, le hizo un retrato. Ahora es su nieto el que continúa plasmando la belleza sobre el lienzo, un apellido honorable que ha conseguido conmover y emocionar a través de sus pinturas.
unas obras realmente, como decíamos, conmovedoras. Pero para eso hay que verlas, porque en persona son muchísimo más espectaculares. Pero ahora os vais a preguntar, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues como decíamos, estamos en el Mesón Gallardo Vizcaíno, a la hora ahora mismo de la partidita y del café, pero quiero hacer referencia a un par de cositas. Estoy aquí al lado, Patricia, de una prensa muy antigua, y es porque en el edificio que estamos, en el Mesón, tiene muchísima historia, pero para eso vamos a presentaros en un momentito a José, que nos va a explicar, porque como decía, muchos años de historia este edificio ya, ¿no, José? Bueno, pues este edificio tiene más de 200 años, era una bodega y ha estado usándose como tal hasta hace unos 50 años y 40, 50, 40 años y 30 años que llevamos nosotros como Mesón Gallardo Vizcaíno. Como veréis todos, está todo ambientado muy manchego. Sí, todo está pues como era la bodega, incluso la bodega de hecho todavía podría funcionar porque dentro están las tinajas y está todo. Al igual que vuestra gastronomía, ¿no? Bueno, creemos que es lo mejor que tenemos. Vamos a ir pasando un poquito porque tenemos que enseñaros. Os hemos preparado un menú, como decía, muy manchego, José. Sí, todos los platos, todo lo que se conoce por aquí, por la Castilla la Mancha. Sí, porque aquí en este pueblo, como comentaba, Almodóvar del Campo es muy conocido por sus famosos encierros, estos toros que tenemos aquí tan fantásticos, pero no solo por eso, porque ya hemos visto cultura y también una gastronomía manchega fantástica. Vamos a acercarnos un poquito a la mesa, Patricia, para que veáis los platos que nos han preparado esta tarde. Maravilloso, Sol es la cocinera y nos va a contar un poquito qué hemos preparado para esta tarde. Pues mira, hoy hemos preparado el pisto manchego, que lo tenemos aquí, que está buenísimo, el tiznao, que esto está asado todo y a mí me gusta mucho. ¿Qué lleva el tiznao? Mira, lleva la patata, el bacalao, el pimiento, ajo, cebolla, todo asado. Y luego ya después se le echa el aceite en crudo. A mí me han contado, Sole, no sé si será verdad, que está más rico de un día para otro, sí, ¿cierto? Sí, sí, ah, sí. Está más reposadito. Sí. Nosotros lo hemos hecho hoy, pues mañana lo tenemos de menú. Así estará que si quiere rico venir alguien a degustar, mañana ya saben lo ponemos dónde de comida. Sí. ¿Qué más hemos preparado por aquí? También tenemos aquí el asadillo manchego también, que también el pimiento es asado y está muy bueno también. ¿Qué te voy a decir yo, no? Lleva el pimiento y el tomate. También el pimiento está asado y el tomate frito. Y luego le echamos también comino, el ajo, el aceite. Y ya está. Clara. Como plato estrella que hemos preparado para esta tarde. Caldereta de cordero. Dime, Patricia, dime. Sí, que te iba a preguntar justo eso, que cuál era el plato estrella, pero ya me has contestado, telepatía. Carbo lo hacemos y Lita también demandado, hacemos, ¿no? Las migas. Hacemos la, es uno de los platos más demandados, sí, la caldereta. La caldereta y las migas. Las migas también luego las hacemos en sábado y en domingo para tapa. Y pero eso vamos por encargo, las gachas, las migas, sí, hay que avisar, sí, con un poquito de tiempo, sí, para que las, sí, preparéis y estén al, sí, punto. Con que sea un día de antelación o el mismo día. Nosotros aquí hacemos... Y regadito, imagino que por un buen vino, ¿no? Claro que sí, de la tierra también de aquí lo tenemos. Y luego ya, si quieres, nos vamos al postre. A los postres. Me han comentado, Sole, que hacéis unos postres maravillosos, muy típico que hacemos aquí. ¿Qué es esta tarta pues tan mira, fantástica? Mira, esa es la tarta de galleta que la venimos haciendo de siempre, que la gente la pide como la tarta de la abuela. Luego ya también ponemos esa, que esa es más suave. Está hecha de queso y ¿qué te voy a contar? Lo que tú me quieras preguntar, pero que está todo muy... Todo muy rico, Patricia, porque además podemos contaros que la hemos probado, esta tarta de galleta, y está espectacular. Además, imaginaros lo que es tomar en este comedor con tanto encanto al lado de la chimenea. Vamos a preguntar por aquí porque se come de maravilla, ¿no? Oye, aquí, hija mía, se come de maravilla. Y Rafaela lo mismo, ¿no? Tenemos una buena cocinera. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí degustando esta comida, pero importante, un ingrediente que no suele faltar nunca en nuestra mesa para hacer nuestros platos manchegos, los huevos, por supuesto. Y anoche, ayer por la tarde, nos decía Begoña, nuestra compañera Begoña, que ¿qué surgió primero, el huevo o la gallina? Y me parece que se encuentra esta tarde en Mocejón, en Casa Valero, y quiero preguntarle yo a Begoña. Begoña, ¿y allí qué triunfa más, el huevo frito o la tortilla? Pues aquí el protagonista es el huevo frito en Casa Valero, en Mocejón, pero fíjate, Lara, porque paradojas de la vida, todavía no vamos a freír el huevo, porque para freír el huevo aquí, ¿qué hay que comer antes, David? Antes no.